Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a 23 Minutos, el espacio donde platicamos con amigos sobre temas interesantes y sobre todo que buscamos que les aporten a ustedes. Hoy es un día especial porque tengo a una de las personas que conocí hace muchos años, en el 2001, cuando inicié mis básicos, imagínense. Y realmente me ha inspirado en muchos aspectos, en muchos momentos de mi vida, sobre todo cuando estaba en el colegio, que ahí fue donde lo conocí. Actualmente jugamos básquetbol, bueno, jugábamos, porque con todo este relajo tenemos rato de no vernos. Hoy con nosotros Lolo Urizar. ¿Cómo estás, Lolo? Hola, Luisito. Dios te bendiga a vos. Qué bueno estar con vos. Muy contento, de verdad, por verte por lo menos aquí, vamos, y poder compartir con vos, y agradecido muchísimo por haberme invitado. Buenísimo, buenísimo. Pues hoy el tema es 4 consejos para pandemials. Así le puse al tema, fuera de cámaras y fuera de grabación. Estuvimos platicando y me contabas que tenías esta charla o taller, digamos, donde dabas 4 consejos basados en pasajes específicos de la Biblia, pero que son muy prácticos. Digamos que no es muy... Es correcto. No es una prédica, sino son pasos prácticos A, B, C para cumplir, ¿verdad? Es correcto, mi amigo. Es que sabes qué pasa, Luis, que hay mucha gente que está cansada de cosas que son muy, muy sofisticadas, tal vez, ¿verdad vos? Y dentro de eso han puesto en esa clasificación tal vez las cuestiones religiosas o la Biblia, algo muy sofisticado o algo muy difícil, pero la verdad es que no, la Biblia es muy práctica. Entonces eso es lo que vamos a intentar transmitirles el día de hoy. Pero corre tiempo ahora. Bueno, consejo número 1 para los pandemials. Número 1 es aprovechar bien tu tiempo. En la Biblia te aparecen tantas cosas, tanta riqueza, pero dice aprovechar bien el tiempo. ¿Qué es eso? Dice, mira pues con diligencia que anden bien, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay cuánta gente que hoy no está aprovechando su tiempo. Una de las cosas que te quiero decir es que tenemos un serio problema. Al salir de esto, nadie va a poder decir, es que no tuve tiempo. Sí, eso es real, real. O sea, ¿qué jefe te va a creer? ¿Qué maestro te va a creer? ¿Qué catedral? Nadie te va a creer absolutamente nada. No puedes decir que no tuviste tiempo para aprender cualquier cosa nueva que pudiste haber aprendido en este tiempo. Entonces, la Biblia es un libro que nos llama mucho la atención porque nos dice cosas que nosotros tenemos que hacer. Luis, te quiero decir algo, y para todos los pandemias que me están escuchando, muchas veces nosotros confundimos con que es Dios el que tiene que hacer todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando vos lees tu Biblia vas a encontrarte que somos nosotros los que tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí dice que tenemos que vivir con diligencia. ¿Qué es eso? Simplemente utilizar todo nuestro recurso para lo que es. O sea, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque entonces sos un buen administrador. Básicamente eso es lo que estamos buscando acá. Yo soy administrador de empresas y he encontrado una riqueza entre conjugar el pastoreo con la administración de empresas, porque eso es lo que necesita la gente hoy, Luis. Qué interesante. El más difícil de administrar hoy es el tiempo. Y entonces la gente, los chapines, somos expertos en perder el tiempo, Luis. O sea, si hubiera una olimpiada para perder el tiempo, los chapines no vamos por estar perdiendo el tiempo. De verdad, o sea, seguro, perdemos mucho el tiempo. Pero dice, mira, con diligencia. Y esto no es cuando alguien te está viendo. Porque normalmente nosotros nos portamos bien cuando el jefe nos está viendo, cuando mi papá me está viendo, cuando el catedrático me está viendo, nos portamos bien. Pero la diligencia básicamente se refiere a que vos todos los días, aunque a nadie te esté viendo, seas disciplinado. Y entonces dice, aprovechando bien el tiempo, pero no como necios. La mayoría de muchachos cree saber mucho. Hoy estamos en la época, en la era de la tecnología, de la información. Todo el mundo puede... O sea, vos y yo tratamos de enseñarles algo y ellos tienen 25,000 respuestas en Google, ¿verdad? Pero el problema es que aunque vos tengas la respuesta y no la sabes poner en práctica, siempre necesitas de alguien que te guíe, alguien que te asesore, alguien que te apoye para que vos sepas qué es bueno hacer. Entonces, déjame decirte algo, vos y yo jugamos básquet y yo lo he comparado en este tiempo como el entrenamiento. Vos sabes que el entrenamiento es terrible, a nadie le gusta entrenar, es una sacadera de jugo. Salís gritado, todo el mundo te grita, todo el mundo te exige, llegas a la casa, llegas adolorido, llegas con calambres, eso no es vida, ¿verdad? Sí. Pero todo el mundo quiere jugar en el partido.
Claro, y hasta te enojas si no te ponen. Si no te ponen, o sea, te enojas, pero en, yo sé que aquí muchos dirán, no, pero yo sí puedo, porque se apoyan en sus habilidades, lo cual está bien, pero vos no sabes si tu contrincante sí entrenó. Por lo tanto, tenés que tener por lo menos una condición física. Entonces, yo creo que ahorita lo que estamos viendo, Luis, es que estamos en la parte de entrenamiento, pero cuando la pandemia termine, porque déjame decirte algo, la pandemia sí va a terminar, ¿verdad? Esperemos. Cuando la pandemia termine, vamos a entrar al juego. Y ahí se va a notar quién estuvo entrenando todo este tiempo. Entonces, el número dos es, seamos de bendición para alguien más. Mira, hoy estamos viendo en la generación del yo-yo, ¿verdad? Vos hoy es todo iPhone, iPad, todo es mío, ¿verdad? Todo es yo, ¿verdad? Y eso no es nada más de los pandemias, eso es de muchas personas. Todos estamos viendo, velando por nuestros derechos, pero no queremos ver los derechos de los demás. Y entonces ahí es cuando entra la Biblia y te dice, hombre, pero espérate. O sea, el mayor mandamiento es amar a Dios, ¿sí? Pero el segundo es amar a tu prójimo. ¿Qué significa eso? Que también hay gente, aparte de vos, que no solamente sos vos el importante, sino que hay mucha gente que es importante alrededor tuyo y necesita de vos, de verdad. La gente, y ojo, dice, el prójimo no solo es tu familia, o no solo es aquel que te cae bien. Pero fíjate que aquí hay una cosa bien interesante. Hay muchos que creen que el prójimo es toda la gente menos la familia. ¿Por qué? Porque tratan bien a todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que es fantástica para organizar fiestas, pachangas, convivios. Pero esa misma gente llega a su casa y en su casa es un ogro. En su casa es una desgracia completamente. En su casa entran y la gente dice, ¡ah, ya vino este! Se dice a la gente, mejor no hubiera venido, porque en casa, entonces nosotros estamos haciendo algo muy mal, Luis. Ahora mira qué interesante, qué gran oportunidad la que Dios nos dio estando encerrados con nuestra familia. Porque si nosotros no lo quisimos aprender por nuestras mismas fuerzas, lo tenemos que aprender ahorita. Aunque entonces, no querrás. Aunque no querrás, estás metido en tu casa. Ahora imagínate vos, yo decidí, esta es una toma de decisión, Luis. Yo decidí ser el alma de la fiesta en mi casa. Y si logro hacer que mi esposa y mis hijos prefieran estar en mi casa conmigo que con cualquier otra persona, que en cualquier otro lugar, mano, ya la hice. Entonces, ese es una de mis metas, ¿verdad vos? Y gracias a Dios lo hemos hecho. Entonces, ser de bendición, ¿por qué? Vos no sabes cuánta gente está sufriendo alrededor tuyo. A todos ustedes no tienen ni la menor idea cuánta gente los necesita. Tal vez ustedes dirán, sí, pero es que, por ejemplo, mi papá no me habla. ¿Cuándo le vas a hablar vos? ¿Cuándo? Es que mi papá no me entiende. ¿Cuándo lo vas a entender vos? Déjame decirte algo. Tu papá tiene 40, 50, 60 años. Vos tendrás, ¿qué? 15, 20, entre ese rango. ¿Quién es más fácil que cambie? Tu papá, que ya está formado. Que ya está chapado, ¿vamos? Ya está chapado, ya no se mueve. ¿O vos? ¿Quién puede proveer mejor las cosas? Fíjate vos que es mucho más fácil cuando una persona se acerca a un adulto, toca cosas bien importantes. Es bien, bien, bien bonito. Lo que pasa es que hoy, como te repito, estamos encerrados en lo que yo quiero, jugar PlayStation, en ver mi Instagram, entonces nos estamos perdiendo lo que hay afuera. Pero qué tan importante es lo que hay afuera, lo que nuestra familia es muy importante. Y nosotros debemos de aprender a que como damos, así vamos a recibir. Como tratamos, así seremos tratados, Luis. Por lo tanto, número dos, el primero es aprovechemos bien el tiempo. Número dos es seamos de bendición para alguien más, que es lo que dice la Biblia. Miren, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, pero ahí la última parte que es la que más me gusta. Así como de gracia recibieron, de gracia den. Vos, todos hemos recibido algo. Entonces, por ejemplo, si vos, los patojos que me están viendo, tenés tu abuelo y todavía está vivo, o tu abuela, o tus tíos, un mensajito, no tenés que llamar, o sea, no tenés que ir a visitarlos, porque ahorita estamos cuidándonos, ¿verdad? Pero un mensajito, la mayoría de patojos espera que sean los adultos los que se comuniquen, pero no sabes lo bien que le cae a un adulto que a esa persona le envíen un saludo, un audio, saludar, mira,
La gente se vuelve loca con eso. Un abuelito que tal vez no ha visto a sus nietos, que reciba un mensaje de audio y te digan, abuelito, oí lo que te mandó tu nieto, aunque solo le digan, hola abuelito, ¿cómo está? No tiene que ser una gran plática. O sea, la gente cree que cuando estamos hablando de bendecir a los demás es darles pisto. Y no se trata de eso. Pues. Es algo más personal. O sea, hoy estamos viendo que lo más importante somos la gente, aunque el gobierno nos esté vendiendo otra idea, aunque la religión nos esté vendiendo otra idea, cualquier tipo de situación nos esté vendiendo otra idea. Aquí lo más importante somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios incluso mandó a su hijo a morir por los seres humanos. Imagínate qué tan importantes somos para Dios, para la historia, para el mundo, los seres humanos, que Dios mandó a su hijo unigénito a morir en la cruz por cada uno de nosotros y darnos salvación. Qué interesante. Pero el punto número 3, en este le vamos a dar un poquito más, es cuidado con la tentación. ¡Qué tremendo! Estamos en tentación en cuarentena. ¿Sabes qué? Puedo contarte que hace cuando comenzó la cuarentena. No, eso no nos la contés, tranquilo. Sí, Cabel, perdónenme. Cuando comenzó la cuarentena en Italia, que fue uno de los países más golpeados por todo esto, una página pornográfica abrió su sitio de forma gratuita para que toda la gente pudiera ver sus videos de una forma gratuita. Ahí es donde todos podemos decir, ¡ay, qué bendición! ¿Verdad? Seguro alguno dijo eso. Ay, ahorita de estar preguntando, cualquiera que necesite el link ahí se lo pide a Luis, muchacho, porque no, seguramente que lo tiene. Va a aparecer aquí en el programa. Sí, cabal. Es tremendo, porque entonces ahí decimos nosotros, ¡ay, pero estaba gratis! O sea, ¡qué bendición! Pero ¿saben qué? La tentación, primero, déjame decirte algo, la tentación es un riesgo, pero aún así eso está muy alejado de llamarse pecado. La tentación no es pecado. Jesús no pecó y estuvo en tentación, estuvo metido en tentación, pero no cayó en el pecado. Pero, ¿qué pasa con eso? Simplemente Dios lo que no quiere es que nosotros pequemos. Ahora, ¿por qué? Primero, porque a él no le agrada el pecado, no le gusta. Y segundo, porque todo pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia la jalamos nosotros. Entonces vamos a sufrir. Fíjate que hay mucha gente que le encanta sufrir. Pues, Luisito, hay mucha gente que me dice, no, Lolo, pero mira, ¿por qué la vida es tan complicada? Especialmente la vida cristiana es tan complicada. Y le digo, mira, es que la vida no es complicada. El que se la complica sos vos. A ver, repete conmigo, Luisito. El 80%. El 80%. De mis clavos. Son por bruto. Son por bruto. Y el otro 20%. Y el otro 20%. Por chute. Fíjate que creo que yo soy un poquito más chute de lo que vos crees. Entonces, puede que el porcentaje sea un poco variable. Eso te iba a decir. En cada persona, en cada individuo, varía el porcentaje de chutencia o el porcentaje de brutencia, ¿verdad? Pero la gente quiere echarle la culpa por sus tarugadas, por haber tomado decisiones, como diría Ricardo Arjona, por haber, como estabas pensando, con los pies, ¿verdad? Entonces Dios te dice, mira, cuidado con la tentación. Pero aquí quiero darles a todos los que me están escuchando una esperanza. No, esto no se trata nada más de regañarte, de exhortarte. No, aquí hay una parte de esperanza y quiero leerte que me encantó. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, puesto que él mismo sufrió la tentación, está hablando de Jesús, puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. ¡Ulubrum! ¡Qué grueso! Sí, pues, no está solo, no está solo. Es que al final de cuentas, creo que vos decías, nos han vendido una vida eclesiástica y religiosa donde vos sos el peor y entonces aquí está tu lista de nos porque vos sí la vas a regar todo el tiempo. Entonces, al final lo que hacemos es, primero nos sentimos súper juzgados. Y segundo, nos sentimos solos, ¿verdad? Pero no estás, no lo estás. No estás solo. Y sabes que no solo no estás solo, sino que sos comprendido. Esa es una parte bien importante, Luis. No solo no estás solo, sino que sos comprendido. Una de las razones por las cuales Jesús vino a la tierra a encarnarse como hombre y a morir en la cruz
no solo era para darnos vida eterna, sino también era para comprendernos, para entendernos. ¿Cómo era posible que un Dios infinito pudiera entender la mente y el sufrimiento de un ser finito? Era imposible. Entonces, ¿qué hizo Dios? Al enviar a Jesús a la tierra a morir por nosotros, y se hizo hombre, se encarnó, lo que le llamamos Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús mismo, lo que sucedió en él fue que experimentó en él el dolor, experimentó en él la enfermedad, pudo tener empatía con nosotros. Entonces, por eso resulta que cuando aparece Hebreos, dice, mira, puesto que él también, o sea, no solo lo pasó, sino que te entiende, está aquí no para juzgarte, no para señalarte, no para matarte, está aquí para ayudarte. Ahora, Luis, aquí hay un problema. A la gente le gusta su pecado. A la gente le gustan sus demonios. Te puedo decir algo. Hoy estamos viviendo un tiempo igual que Faraón. En la Biblia menciona a Faraón cuando estaban pasando las 10 plagas. Ajá. Y Moisés intercedía y al final Faraón cedió. Pero oíme esto, Faraón cedió por miedo a la plaga, pero no por temor a Dios. Y hoy estamos experimentando exactamente lo mismo con algunos que nos están escuchando. Algunos están así, mira. Pero porque le tienen miedo al COVID. A la gran, qué grueso. Pero no porque necesariamente porque amen a Dios. Sí, pues, lo que queremos. No porque necesitan, ¿sí?, a alguien que esté cubriéndolos, protegiendo, o porque necesiten a alguien en quien confiar, sino por el bicho, ¿vamos? Sí, exactamente. Pero también fíjate que lo que buscamos es su beneficio, pero no lo buscamos a él. O sea, te lo voy a poner en este plano. Hoy la gente se quiere ir al cielo, pero no necesariamente quiere estar con Dios. O sea, lo pongo en este plano. Quieren vivir bien, pero no necesariamente quieren tener una relación con Dios. Quieren su bendición, quieren su protección, porque para eso es Dios, ¿verdad? O sea, como que le pagan para ser Dios. Que haga algo. Que haga algo, que haga su trabajo, ¿vamos? Pero relación no, o sea, que me proteja y me bendiga, pero yo no quiero saber nada de él, o sea, no quiero. Entonces, aquí hay un serio problema. Entonces dice, cuidémonos de la tentación, porque de verdad, muchacha, lo que hace el pecado, cuando caes en el pecado, es que retrasa lo que Dios tiene para vos. Dios tenía algo bonito, algo tremendo, lo mismo que sucede con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, que tenían para llegar a la tierra prometida, era cierto tiempo, pero era un tiempo cortito y se tardaron 40 años en llegar. Es exactamente el problema que hoy tenemos con el pecado. Dice, hoy la gente sufre más. ¿Por qué? Porque peca. Lo que la Biblia te está diciendo acá en el tercer punto es, mira, Jesús, que sabe y te comprende, porque él también sufrió la tentación, está hoy aquí listo para ayudarte a no caer en la tentación. Y el último punto que vos te me adelantaste un poquito, pero va ligado a esto, es no estás solo. Dice Mateo 28:20, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Hay un montón de gente que antes de la pandemia se sentía sola, rechazada, abandonada, dejada, olvidada. ¿Cuánta gente que físicamente no está sola, físicamente, pero que por dentro se siente re mal? Fíjate que yo hice una publicación cabal cuando comenzó la pandemia, cuando dijeron se cierran los colegios, se cierra toda la educación, todos los estudiantes se van a casa. Pero yo acordé de todos aquellos que el colegio o la iglesia es un lugar de escape, un lugar de refugio. ¿Por qué? Porque en su casa sufren un infierno. Y puse la imagen de un patojo que está así, mira vos. Está en su escritorio cuando le dieron la noticia que se acababan las clases, que tenían que regresar a su casa, y el patojo está así, mira. Porque él dice, no puede ser, yo salgo de mi casa, me muero por salir de mi casa, porque en mi casa hay violencia, en mi casa puede haber abuso, en mi casa... ¿Para qué estoy ahí si nadie me pela? En cambio, en el colegio, por lo menos, aunque sea bullying, me hacen, pero me prestan atención. Entonces, hay mucha gente, vos, que se siente sola. Y déjame decirte algo, especialmente a los pandemias, mucha. El hecho que te sintas solo, no por eso quiere decir que consigas novia. Patojas, el hecho que estés sola
ese no es indicador de que necesitas un novio. Mucha, si ustedes necesitan compañía porque se sienten solos, no tengan novio, mejor compren un chucho, porque chucho es más barato, mucha, chucho no les alega nada, con el chucho toda la vida es más fácil. O sea, si es porque estás solo, es porque vos no has comprendido lo que la Biblia dice y necesitas leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor es dar. La gente quiere tener una relación hoy, ¿por qué? Porque necesito que me amen, necesito que me quieran, necesito que me aprecien, necesito que me pongan en un pedestal. No, la Biblia dice, no, el amor es que vos ames a alguien más, que vos protejas a alguien más, que vos des la vida. Si tu corazón no está listo y preparado para amarte vos mismo primeramente, ¿cómo va a estar listo para amar? Es bueno recordar, mi querido Luis, que en esta época no estamos solos. Jesús prometió. Mira qué interesante vos. Jesús prometió a través de todo el Antiguo Testamento, de los profetas, prometió que iba a nacer y nació. Prometió, después que estuvo vivo, prometió que iba a morir y murió. Prometió que iba a resucitar y resucitó. Y de último, prometió que iba a regresar. Y eso es lo que estamos esperando. Ya cumplió 3. Ahora solo esperamos la última. Y mientras tanto está acá, ¿verdad? Yo siempre he pensado, fíjate Lolo, que si nosotros como seres humanos tuviésemos la conciencia minuto a minuto de entender que Jesús está a nuestro lado, otra forma sería de nuestra vida. Lo que pasa es que siempre hemos puesto el ejemplo de Jesús en una nube y tal y todo el rollo ese como místico, por así decirlo. Pero si nosotros los seres humanos tuviéramos esa conciencia de que Él está ahí a la par, otra fuera de nuestra vida. Vos. Así es, pero el problema está en que vivimos al Jesús de alguien más. Entonces por eso no lo queremos. Vivimos Jesús de un pastor que fue adúltero. Vivimos al Jesús de un cura que es pederastra, vivimos el Jesús de mi vecino que es mayordomo de la iglesia y le pega a su mujer. O sea, ese es el Jesús que nosotros estamos viviendo hoy en día, pero estamos totalmente equivocados, Luis. Y cuando te encontrás al Jesús, al que no es así místico, como vos decís hace un momentito, ¿verdad? Al que todo el mundo rechazamos, te das cuenta que Jesús ahí está. ¿Y por qué te exige, amigo? Porque fíjate vos que Él te hizo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, es como, por ejemplo, que yo te pidiera un video, una edición de video a vos, Luisito, y te dijera, Huicho, hazme el favor, mira, hazme esta edición de video, por favor. Y vos me mandás una edición que yo la hubiera podido hacer. Y yo no soy comunicador, yo no soy nada que tenga que ver con cuestiones de edición, ¿verdad? Yo lo veo y me volteo con vos y yo sé la capacidad que vos tenés. Yo sé la experiencia que vos tenés. Entonces me volteo y te digo, vos, ¿y esta porquería me trajiste? No me fregues, Luisito, o sea, de vos y tu capacidad, o sea, porque te conozco, ¿me entendés? Ahora imagínate que Jesús, que te conoce por dentro y por fuera, viene y te dice, mira, ¿y por qué te estás afligiendo? O sea, si yo te hice, yo sé de lo que sos capaz. Ah, y no, hombre, me extraña. O sea, nos exige. Esa parte de Jesús muchas veces no nos gusta. Incluso Jesús, cuando te acercas a Él, también te saca tus trapitos al sol. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? Jesús quiere ayudarte por dentro y sacar realmente lo que no te sirve. Entonces, ahí es, eso es lo que hace Jesús, mi amigo, el verdadero Jesús. Y está listo para echarnos la mano, para sacar lo mejor de nosotros. Y por eso estos 4 consejos te los recomiendo muchísimo para mejorar, como te dije al principio, tu calidad de vida. Pero no solo la calidad de vida, no solo se ve en la tuya, sino que si tu calidad de vida mejora, automáticamente tiene que mejorar la calidad de vida de los que están en tu casa. Y después de eso, genial, mejora de los que están en tu familia, en un poquito, el círculo se va abriendo. Del círculo más cercano, Jerusalén, que era Jerusalén, era la casa. Y vos sabes que es mucho más fácil a veces hablarle de Dios a un extraño que hablarle de Dios a alguien de la casa. Sí, es complicado. ¿Por qué? Ni modo, te conocen, viven con vos. Por eso Jesús te dice, mira, tienes que ser mi testigo, pero para ser mi testigo tiene que haber un cambio en vos.
cuatro consejos que creo que pueden ayudar muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Me encantó poder platicar con vos, Lolo. La verdad es que qué bonito poder aprender a realmente poner en práctica lo que está en la Biblia, ¿verdad? O sea, y romper con ese paradigma. Y así creo que pudiéramos agarrar como este versículo. Y sabes que a veces hasta como hacerlo por una cuestión de historias, de una cuestión literaria. Es bien interesante leer la Biblia en ese aspecto, ¿verdad? Sí, correcto. Acuérdense, muchachos, que la Biblia es un libro extraordinario, pero tiene una ventaja gruesa para algunos, difícil para otros. La Biblia no es un libro que vos y yo leamos. La Biblia es un libro que te lee a vos. Cuando vos lees la Biblia te habla a vos. Por eso es que hay mucha gente que no la lee. Porque cuando te dice, mira vos, anda a pedir perdón. No, yo no quiero leer esto, mira, es que los pastores se roban el diezmo y comienzan a meter de todo tipo. Esa es la típica, ¿va? La típica, mira. ¿Sabes cuál es la otra típica? No, yo no necesito congregarme porque la iglesia somos nosotros. ¡Soy bueno, yo! ¡Soy yo la iglesia! No necesito congregarme. Quien te habla así es porque no lee su Biblia, no la ha entendido, claro, claro. O no la ha entendido de acuerdo a la mente de Cristo. ¿Verdad? Exacto. Entonces eso es importante. Buenísimo, Lolo. Muchas gracias por este episodio. La verdad es que ojalá que no sea la primera y última vez que podamos platicar en este espacio. No, para nada, para nada. Creo que vamos a tener que retomar ahí muchos puntos, ¿verdad? Y vamos a poder ampliar y aprender mucho más de seguro, seguro. Muchas gracias. De hecho, podríamos hacer un punto por cada... Seguro. Podemos platicar, vamos. Solo me mandas una pizza para comer yo aquí. De las de aquellas de costillitas. Sí. Ya sabes, sí. De aquel de nuestro amiguito por ahí. De aquel nuestro amigo, buena onda, sí, cabal. Buena onda. Bueno, Lolo, gracias por estar acá. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Dios los bendiga. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Esto fue 23 minutos.